por la asistencia. Estamos muy contentos desde Slow Food. El doctor Martí Albirbós también se ha quedado parado de ver tanta gente. A ver, la conferencia será en español, en castellano, pero permítanme dar la pequeña introducción en catalán en honor a nuestra lengua. Si Slow Food es una organización, una entidad que vela para recuperar las variedades perdidas, los que están en vías de extinción de vegetales, de plantas, de animales, como no, hemos de velar también para recuperar nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra esencia nacional. Y, como no, la lengua es lo que identifica a nuestro pueblo de manera excepcional. Por eso haremos la introducción en catalán. Y digo la introducción porque, si ustedes quieren, luego les hago un pequeño resumen en particular, pero no diré nada que no puedan encontrar en internet. O sea que esta pequeña introducción la he sacado de internet, todos lo podéis encontrar. Además, también os gustará, las personas que venís de distintas partes del territorio, conocer, valorar, escuchar la melodía, el ritmo y la carencia de una lengua que es la lengua catalana. ¿Vale? Dicho esto, dit això, començarem la presentació del doctor Albert Martí Bosch. Albert Martí Bosch és oncòleg infantil des de fa 30 anys. Però és oncòleg, però com totes aquestes persones que van passant durant aquests dies, aquests dos dies per la fira, són oncòlegs, són professionals, són persones que s'han qüestionat el seu ofici, la seva manera de fer. I el senyor doctor Albert, el doctor Albert Martí, també es va qüestionar què és el que donava als seus pacients oncològics. Ell tractava càncers, nens amb càncers, i veia que sí que els seus tractaments atacaven les cèl·lules malignes, però que també veia que totes les cèl·lules bones, tot el seu organisme anava decaient, anava perdent, s'anava, el que en diem, tenint unes seqüències, uns efectes negatius. Fruit de tot això, ell va començar a investigar. Ell és doctor, com dic, oncòleg, però va investigar i va buscar fora de la Facultat de Medicina d'altres teràpies, d'altres tècniques que logrés allò que la medicina convencional, les teràpies convencionals, els protocols convencionals d'oncologia no resolien. Així va ser com es va formar en homeopatia, es va formar en medicina natural, es va formar en ozonoteràpia i, fruit d'això, va sortir dels hospitals convencionals i es va posar a treballar per compte pròpia. Ell està treballant a Pamplona i a Madrid. Pilars de la seva medicina, dels seus tractaments, el primer de tot, diu la neteja de l'organisme, la depuració. Com la depuració? En cada cas, la seva manera. Els uns se depuraran amb dietes, d'altres aplicaran també els banys d'aigua salada, d'altres faran el dejú, d'altres... Hi ha moltes maneres de fer neteja de l'organisme. Segon pilar que diu el doctor Martí Bosch, l'alimentació. Quin tipus d'alimentació? Alimentació que ens doni alcalinitat al cos. Quins aliments? Bé, doncs investiguem. Ja ho sabem, les fruites, les verdures, els cereals integrals, tot allò que ajudi a les cèl·lules bones i que les cèl·lules malignes no tenen vida.
I tercera part, ja una vegada hem netejat l'organisme i li donem una alimentació sana i alcalina i adient, llavors seria l'hora d'aplicar les teràpies. Quines teràpies? Ell diu teràpies per cada cas seria una en particular. Ell, pues, segons el cas, pues, aplica l'homeopatia, la medicina ortomolecular, també utilitza l'ozonoteràpia. Això ell, ara a la conferència, és el que ens anirà desgranant punt a punt. Bé, i ja res més, només donar pas al doctor Martí Bosch. Al final de la xerrada hi haurà un torn de paraules, hi haurà micros aquí a la sala, aixequeu la mà, intentarem agafar tanda i bueno, que us vagi de gust la xerrada i que n'aprofiteu força. Abans de res, donar les gràcies per la vostra assistència i per la paciència que tindreu durant més o menys l'hora que dura l'exposició. I dius que estic molt agraït de la invitació que m'ha fet tot el grup d'en Pàmies al comptar amb la meva presència per aquest aconteixement. Aleshores, com s'ha dit, farem la xerrada també en castellà, perquè sabem que hi ha molta gent d'aquí que ve d'altres zones i que mai una llengua sigui un element de confrontació, sinó sempre de germanor. I nosaltres des d'aquí també volem donar la benvinguda a tota aquesta gent que ve de tot el conreu del voltant de Catalunya. Buenos días. Buenos días. Gracias a todos los asistentes. Deciros que bienvenidos también a Cataluña. También deciros a todos los que sois, digamos, de lengua castellana, que mi idea es dar la charla en castellano también para que sea entendible por todos. Y que también mi idea siempre ha sido que una lengua nunca sea un motivo de enfrentamiento, sino un elemento de hermandad. Y que si nos queremos comunicar, podamos comunicarnos siempre, en cualquier lengua, en cualquier lugar. También deciros a todos los que habéis venido desde fuera haciendo un esfuerzo importante para escucharme, daros las gracias y la bienvenida a esta hermosa tierra que es Cataluña. Me perdonaréis que me levante, me siento más cómodo estando de pie. Y bueno, como os ha dicho antes, al final de la charla habrá un turno de preguntas, por si hay dudas. Y bueno, a lo largo del día intentaremos satisfacer todas aquellas, dudas, preguntas, aclaraciones sobre qué hago y cómo trato el cáncer. Bien, básicamente, como ya os han dicho, yo empecé trabajando en oncología hospitalaria, vi que había una serie de respuestas que realmente a veces no eran convincentes, no me convencían. Es decir, muchas veces el planteamiento de primum non nocere, primero no hacer daño, pues no se cumplía. Ponemos unos tratamientos hospitalarios que a veces no sabes qué es peor, si el remedio o la enfermedad. Cuando un paciente te dice, doctor, y sobre todo cuando es un niño, te dice, esto me está matando. Entonces te quedas helado, te quedas frío, cuando tú lo que quieres es todo lo contrario, darle vida a ese niño. También he estado trabajando con adultos y bueno, el planteamiento era por qué teníamos tantos fracasos, o sea, por qué en muchas personas la medicina que poníamos en la planta no funcionaba como debería funcionar y por qué tanto sufrimiento. Y realmente lo que descubrí es que es un problema de fallo de técnica, es fallo de comprensión. Es decir, a nosotros se nos ha enseñado siempre que en cuanto hay una célula que ha degenerado, que decimos en un lenguaje coloquial, que se ha vuelto mala, entonces resulta que hay que eliminar, hay que matar a esta célula. Pero en ningún momento nos preguntamos por qué una célula que ayer era buena, hoy se ha vuelto mala. ¿Qué ha pasado en ese organismo? ¿Qué ha hecho que un tejido mute? ¿Qué ha hecho que unas células se vuelvan agresivas? Eso no nos lo planteábamos.
¿por qué falla un tratamiento? ¿Veis? Para que un tratamiento funcione, tiene que llegar a destino. Y para que un tejido no degenere, tenemos que procurar que el organismo esté en buenas condiciones. Entonces, esto fue lo que desarrolló lo que yo llamé el fundamento de mi proyecto médico. Ante todo, era entender por qué el sistema celular degeneraba, por qué las células mueren. Y llegamos a la conclusión de que, digamos, la mayoría de las enfermedades empiezan no en las células, sino alrededor de ellas, en el espacio intersticial, debido a fallo renal, a fallo hepático, a fallo pulmonar o a fallo multisistémico. Este planteamiento lo sacamos de Otto Warburg. Otto Warburg es un médico que en 1931 recibió el premio Nobel en medicina por su tesis La causa primaria y la prevención del cáncer. Es decir, ya en 1931 se establecieron las causas del cáncer, la acidez. Ya en 1931 se plantearon los mecanismos de prevención del cáncer, los estableció Otto Warburg. Curiosamente, esta información no se nos da en la Facultad de Medicina. Cuando estudiamos medicina no se nos enseña nada de esto. Otto Warburg ni se menciona, premio Nobel, 1931. Fijaros que es sorprendente que luego vienen médicos como viene Rekebeck, que desarrolla la homotoxicología. Está su alumno aventajado, que es Clausen, que desarrolla y nos hace comprender la homotoxicología de Rekebeck. Es decir, la autointoxicación nos enferma. Claro, hay que entender de qué va esto de la autointoxicación. Y quien realmente nos ha de comprender todo el conjunto, pasando por Hofer, por Brillinger, es Pischinger. Pischinger, este hombre, realmente con su tesis de Matrix and Matrix Regulations, la matriz y la regulación matricial, nos hace comprender el todo. Realmente es esto. El sistema básico matricial consiste en pulmón, hígado, riñón, sistema capilar arterial, sistema venoso, espacio intersticial, sistema celular y bien piel, bien mucosas. Ahí en medio está todo el sistema celular. El 70% de nuestro cuerpo es agua. Y mientras el agua del cuerpo esté cristalina y transparente, esté limpia y no esté contaminada, nosotros mantendremos la salud. El sistema funciona del siguiente modo. Pulmón, hígado y riñón son filtros que están trabajando 24 horas al día sin parar. Esas son cosas que no tomamos en cuenta. El corazón es una bomba increíble. Mueve más de 7.000 litros de sangre al día en reposo. Por lo tanto, pulmón, hígado y riñón tendrán que depurar más de 7.000 litros diarios. Fijaros que el sistema arterial es el que aporta oxígeno, azúcares, grasas, proteínas al sistema celular para que la célula respire y coma. Si esta célula respira y come, generará residuos. Es normal. Le podemos llamar excremento celular. Químicamente, si enviamos oxígeno a la célula me devolverá ácido carbónico. Si le envío grasas, me devolverá colesterol o ácido graso de desecho. Y si yo le envío proteínas, me devolverá urea o ácido úrico. Por tanto, todo esto lo sabemos todos, no estamos descubriendo América. La célula está generando constantemente ácidos, ácido carbónico, ácidos grasos de desecho y ácido úrico. Otto Warburg nos decía que cuando un tejido se acidifica, se queda sin oxígeno. Y una célula privada de oxígeno degenerará. Por lo tanto, el cuerpo tiene que eliminar estos ácidos a través del sistema venoso y enviarlo a pulmón, hígado y riñón para que ellos lo eliminen constantemente. Mientras pulmón, hígado y riñón trabajen al 100%, no hay problema. El problema es cuando estos órganos, a base de filtrar, filtrar y filtrar, se obstruyen como cualquier filtro. Cuando se van ensuciando, se van obstruyendo, el rendimiento funcional va cayendo y poco a poco van dejando de eliminar los ácidos y poco a poco nuestro cuerpo empieza a acidificarse. Hay que entender que por el pulmón, el hígado y el riñón, si el corazón de una persona en reposo mueve 5 litros de sangre por minuto, es fácil de hacer números. Cuando la gente pregunta, ¿de dónde sacas los 7.000 litros de sangre diarios? De aquí. Si un corazón mueve 5 litros de sangre por minuto y sabemos que una hora tiene 60 minutos, tendremos que, en una hora, el corazón habrá movido 300 litros. Pero en 24 horas, que es un día, habrá movido 300 por 24, 7.200 litros de sangre
diarios. Por lo tanto, si a la sangre le asignamos la densidad 1, como el agua, un litro, un kilo, que es más densa, lo sabemos, estamos sacando más o menos que cada día los filtros de una persona que está sentada y no hace nada tendrán que limpiar 7.200 kilos, o lo que es lo mismo, un camión de 7 toneladas. Sabemos que 1.000 kilos son una tonelada, 7.000 kilos, 7 toneladas. Claro, ¿de qué tamaño es el pulmón? ¿De qué tamaño es el hígado? ¿De qué tamaño es el riñón? Pocas veces lo pensamos. Son pequeños, realmente son pequeños. Leonardo da Vinci hizo un estudio de anatomía. Quería comprender el cuerpo humano en toda su extensión, una de ellas también para poderlo pintar, poderlo esculpir y luego para poderlo comprender. Buscaba dónde estaba la proporción del cuerpo humano y la localizó. Se dio cuenta que estaba en el puño. Por eso pintaba haciendo este gesto. El pulgar servía para establecer el punto de fuga y darle profundidad al plano. El puño era la proporción para trasladar al lienzo. Todos hemos leído cuántas veces en literatura, en un momento de suspense, que tenía el corazón en un puño o tenía el estómago en un puño. Porque realmente es el puño lo que nos define. Si yo me quiero comprar un calcetín, el perimetral de mi puño es la longitud de mi pie. ¿Veis? Si os fijáis, es una cosa bien tonta. La hemos hecho siempre, pero no lo pensamos. Por lo tanto, estamos dimensionados por el puño. ¿Veis? Aquí he hecho una representación en la cual es fácil ver que los dos puños me cubren precisamente el espacio, digamos, del pulmón. Voy a dejar el micrófono y lo vais a ver. Si os dais cuenta, he marcado la ubicación anatómica de clavícula-costilla, dos puños. Debajo de la costilla, el espacio del hígado. Os he delimitado el espacio, dos puños. Si yo pusiera el puño aquí detrás, el espacio entre costillas y cadera es mi puño. Si miráis, la distancia entre la ingle y la rodilla son cuatro puños. Estamos dimensionados por el puño. Ahora imaginaros la cantidad de sangre que filtran estos filtros tan chiquititos. Claro, si nosotros no nos ocupamos de limpiarlos estos filtros, al trabajar constantemente durante 24 horas, llegará un momento que dejarán de eliminar residuos, tales como el carbónico, los ácidos grasos y el ácido úrico. Luego, si no los eliminas, se quedan dentro. Al quedarse dentro, nos empezamos a intoxicar. ¿Dónde se retienen estos tejidos? En el espacio intersticial. Sabemos que en química, una variación del pH puede provocar un stop de las reacciones químicas. Por lo tanto, si se acidificara la sangre, tendríamos una parada de reacciones químicas en sangre, muerte súbita. Son cosas que a veces no pensamos qué puede provocar una muerte súbita, una acidificación de la sangre. Entonces, si este estancamiento de residuos metabólicos se perpetúa en el tiempo, ¿qué pasará? Que habrá una interposición de residuos metabólicos o endotoxinas entre el capilar y la célula. Esto va a comprometer la vida de la célula. ¿Veis? Fijaros que esta célula, el agua es cristalina, transparente, es el mar Caribe. Fijaros que los nutrientes y el oxígeno llegan con facilidad. Si el espacio es fluido, es limpio, no hay problema. Ahora, si los ácidos se van acumulando, ya tendremos una barrera ácida entre el capilar y la célula. El cuerpo no permite el paso de los ácidos a la sangre, porque los pulmones, el hígado y el riñón no los puede eliminar. Claro, ¿qué ocurre? Esto explica cómo es posible que hay gente con análisis de sangre normales, porque nosotros miramos la sangre venosa cuando hacemos un análisis de sangre. No miramos el intersticio. Entonces la gente se pregunta, ¿cómo es posible que yo teniendo análisis de sangre normales puedo enfermar? Y el tema básicamente es esto, porque no estamos mirando aquí ni estamos valorando qué está pasando en el espacio intersticial. Este espacio, que tendría que ser agua cristalina y transparente, se ha transformado en un auténtico lodazal, además de carácter ácido, ácido carbónico, ácidos grasos, ácido úrico, entre otros. Ahora los nutrientes, como son el oxígeno, el azúcar, la grasa, la proteína, se queman por el camino, no llegan. Si no llegan, ¿qué va a pasar? Pues que entonces la célula se queda sin oxígeno y sin comida. Y quemada químicamente por sus propios ácidos. Los ácidos la pueden quemar. Entonces, en estas condiciones, la célula solo puede hacer dos cosas. O morir por falta de oxígeno, quemadas químicamente,
o sobrevivir. ¿Qué pasa si las células se mueren? Si las células se mueren, vamos a formar enfermedades propias de células muertas. Un tejido con células muertas se fibrosa. Entonces tendremos fibromas mamarios, fibromas uterinos, fibromas de próstata, ovario fibroquístico, fibroma de útero. Tendremos fibrosis pulmonar, fibrosis hepática, fibrosis renal. Si se queman los nervios, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica. Si se queman las células del cerebro, Alzheimer, Parkinson. ¿Veis? Todas esas enfermedades son enfermedades de células muertas. Pischinger nos hizo comprender la enfermedad. Pischinger fue un genio. No se habla de él en las facultades de medicina. No se nos habla de su tesis tampoco. Claro, la gente pregunta, ¿esto nos pasa a todo el mundo? Sí. ¿Más tarde o más temprano? ¿De qué va a depender que una persona enferme con 15 años, con 40 o con 80? De la calidad de sus filtros. ¿Ves? No todo el mundo tiene la misma calidad de filtros. ¿Ves? Decían primum conocere, primero conócete. ¿Ves? Por ejemplo, hay gente que tiene filtros de Panda y filtros de Porsche, para hacer un símil como los automóviles. ¿Ves? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ves? Hay personas que ves que, por ejemplo, se pueden tomar pues dos copas de vino, se toman pues dos gin tonics, tres cervezas y no pasa nada, están tan panchos. ¿Qué quiere decir? Que su hígado elimina ese alcohol a la misma velocidad que lo ingiere. Hay personas que a la segunda copa ya están mareados. ¿Qué quiere decir? Que ese hígado no es tan competente. El uno lo tiene de Porsche, el otro de Panda. Entonces, pero eso no nos sentencia. Es importante entender que la calidad no implica la longevidad de vida. ¿Ves? Hay gente que en 1960 se compró un Porsche y en 1961 está en las costas del Garraf, barranco abajo, de correr y hacer el burro. En cambio, hay gente que se compró un 600, ahí en el barrio donde estoy, en Madrid, hay un Seat 600 que parece salido de fábrica, impecable, con un letrero que dice, es mío, lo tengo desde 1960, no molesten, lo quiero, no lo vendo. ¿Por qué ese 600 está tan bien? Porque lo ha cuidado. ¿Ves? Nos enseñan a cuidar coches, no nos enseñan a cuidar personas. No estamos sentenciados a muerte porque tengamos un cuerpo más débil. Simplemente que nos expliquen que si lo cuidamos más, va a durar tanto como el que más. Solo hay que saber cuidar las cosas. Nuestro cuerpo no nos lo enseñan a cuidar. Tú te compras un automóvil y te dicen que es importante que los filtros estén limpios. A nosotros no nos dicen nada. ¿Qué es importante cambiar el aceite? A nosotros no nos dicen nada. ¿Qué es importante pasar el coche por el túnel de lavado? A nosotros no nos dicen nada. ¿Veis? Ese es el tema. Que si no hacemos ninguna limpieza interior periódica de nuestro motor metabólico, este motor se ensuciará, como cualquier coche que no cuidemos. ¿Veis? Podéis compraros dos automóviles de la misma marca. A uno lo pondremos a dormir en garaje y otro en la calle. Al del garaje lo pasaremos por el túnel de lavado, lo aspiraremos por dentro, le cambiaremos filtros, le cambiaremos el aceite, cambiaremos neumáticos, cambiaremos frenos cada vez que corresponda. Ese coche al cabo de 4 años sigue impecable. En cambio, el de la calle, que lo vamos a dejar al sol, a la humedad, a la intemperie, no lo vamos a limpiar nunca, ni por dentro ni por fuera. No le cambiaremos ni frenos, ni cambiaremos neumáticos, ni cambiaremos filtros, ni cambiaremos aceite. Al cabo de 4 años está para el desguace. Y eran el mismo modelo y tienen 4 años igual. La diferencia es con cuidado y sin cuidado. Lo entendemos en un coche, no lo queremos entender en las personas. Claro, eso nos lleva a estas situaciones. En estos momentos, ya esta célula ya no recibe oxígeno, ya no recibe comida, está en precario. Bueno, ¿cómo es posible que haya células que mueran y otras que no? ¿Cómo puede sobrevivir una célula en este pantano? Básicamente, hay 4 mecanismos posibles de vida, que por eso también, eso explica el por qué no todo el mundo hace la misma enfermedad. Los 4 mecanismos básicos son la retención de líquidos, para diluir y dispersar los ácidos. Y al dispersarlos, los nutrientes seguirán llegando al sistema celular y el oxígeno también. Pero esa persona empezará a engordar, a engordar, a engordar, porque va reteniendo agua, 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 ad infinitum. Y esa persona que dice, es que yo hago dieta y aunque me esté un día entero a agua, yo engordo.
Claro, porque agua que bebe, agua que se queda. La otra opción es tamponar. ¿Tamponar qué es? Convertir un ácido en una sal. Todos sabemos que el ácido clorhídrico es un ácido tremendamente agresivo. A mí me cae una gota de clorhídrico en la mano y al instante de caer la gota me la perfora. Tremendamente agresivo. Yo hago una reacción química. Cambio el clorhídrico, hago cloro e hidrógeno, le quito el hidrógeno y le pongo el sodio. ¿Ahora qué tendré? Ahora tendré cloruro sódico en lugar de clorhídrico. Acabo de convertir el ácido clorhídrico en cloruro sódico, que eso es sal de cocina. A mí me ponen en la mano un puñado de sal y puedo estar media hora que la sal a mí no me va a dañar nada. Fijaros que si yo convierto un ácido en una sal, dejo de tener ataque ácido. El cuerpo hace lo mismo. Si acumula ácido úrico, generará urato sódico, que precipitará. Y si acumula ácido carbónico, carbonato cálcico. Claro, ¿de dónde podemos robar calcio y sodio? De los huesos. Entonces es cuando hacemos osteoporosis, artrosis, reuma, se me deshacen los huesos. Es jugar a quitarle a Juan para darle a Pedro. Entonces ya entendemos segundo mecanismo de supervivencia. Tercero, drenar. Sacar los ácidos por piel o por mucosas. ¿Ves? Nosotros podemos sacar un sudor muy ácido. Por la piel transpiramos, eliminamos carbónico. Por la piel eliminamos grasas, colesterol. Por la piel eliminamos urea. Si yo saco un sudor muy ácido, se me irritará, se me quemará la piel. Entonces yo tendré eczemas, dermatitis, psoriasis, que ya es una quemadura devastadora. Fijaros cómo vamos entendiendo las enfermedades. Si yo en lugar de eliminar los ácidos por piel, yo los elimino por mucosas, entonces quien se va a quemar será la mucosa. Entonces tendré llagas de boca, llagas de esófago, llagas de estómago, colitis ulcerosa. Allí donde yo haga el drenaje, allí tendré el problema. Por lo tanto, ya vemos que siempre el problema son los ácidos. En estas condiciones no hay problema, en estas sí. Opción 4, mutar. ¿Mutar qué es? El cáncer. Es cuando una célula ya dice, no puedo vivir, cambio mi forma de vida. ¿Y en qué consiste la mutación? En que la célula se vuelve anaeróbica. La célula reactiva mecanismos ancestrales para poder vivir sin oxígeno. Ya que no me llega el oxígeno, voy a vivir en un medio ácido sin oxígeno. Esto es lo que nos descubrió precisamente Otto Heinrich Warburg y es lo que nos explicó en 1931. La mayoría de los que estamos aquí no habíamos nacido. Fijaros que tiene gracia, cuando yo acababa la carrera y estaba en prácticas, era una pregunta habitual, doctor, ¿y a mí por qué me ha salido un cáncer? Y la respuesta era porque te ha tocado. Como si fuera una lotería. En lugar de decirle, no, en tu organismo se han generado las condiciones para que desarrolles el cáncer. ¿Ves? Ahora está de moda decir otras cosas. No, es que te ha mutado un gen. Ahora tienes el gen KRAS, que nadie sabe quién es el KRAS, pero bueno, está de moda. Y como que decir que tienes el KRAS, está estupendo. ¿Ves? O es un virus. Es el papilomavirus. De todos contentos. Todo menos decir que es la acidez. Que lógicamente un virus se puede instalar en un medio ácido o una bacteria, claro, en un medio séptico, porque no olvidemos que a esto se le puede llamar pues ácido carbónico, ácido graso, ácido úrico, pero a esto también se le puede llamar excremento celular. Porque es lo que excreta. Si nosotros comemos, hacemos caca y si bebemos, hacemos pis. Pues si la célula come, hace caca y si la célula bebe, hace pis. Pues esto es pis y caca celular. Es un poco bestia, pero es así, es escatológico. Ahora fijaros esta célula rodeada de sus propios excrementos, ¿cómo viviría? Imaginaros que nosotros somos células, todos nosotros, de un organismo, de un órgano. Fíjate que en el organismo las células están cada una en su sitio, no se pasean por el cuerpo. Las células de la teta no se van de vacaciones en agosto al dedo gordo del pie derecho, y ni viceversa. Cada uno está en su sitio. ¿Veis que eso de la célula migratoria también tiene gracia? Porque no lo vemos. Fijaros que ahora imaginaros que no os dejaran salir de la silla y tendríais que orinar y defecar en vuestro sitio, y que nadie nos recogiera los excrementos. En esta sala, imaginaros que somos 800 personas, serían 800 defecaciones y 800 micciones. ¿Qué posibilidades tendríamos de coger una infección si estuviéramos rodeados de nuestros propios excrementos? ¿Qué posibilidades tendríamos de enfermar? Algo tan lógico que entendemos aquí, no lo queremos entender en el cuerpo. Fijaros que entonces
ahí vamos a tener un problema. ¿En qué consiste la mutación? Las células necesitan ATP para vivir. Sin ATP no es posible la vida. Esto lo descubrió Krebs, el adenosín trifosfato. El ATP se puede conseguir por vía aeróbica o por vía anaerobia. Es decir, con oxígeno o sin oxígeno. Cuando una célula se queda sin oxígeno, solo puede hacer dos cosas, o morir o mutar, cuando ya llega al límite. Si muta, ¿qué hará? ¿Veis? La célula debe alcalinizarse. Nosotros tenemos el núcleo, aquí tenemos, pues, ahí tenemos las mitocondrias. Las mitocondrias son las responsables de generar adenosín trifosfato, ATP. Sin ATP no es posible la vida. Krebs descubre que hay dos tipos de células en la Tierra, las aeróbicas y las anaeróbicas. De hecho, la vida empezó en la Tierra sin oxígeno. La primera célula, está admitido por la comunidad científica, que vivió en la Tierra, era una célula anaeróbica. Pasados cientos de millones de años en la que la vida en la Tierra ya existía, unas microalgas del mar empezaron a descomponer el agua del mar para sus funciones metabólicas. Y en esto llevaron a liberar oxígeno. Con esto se generó una capa de oxígeno. Tuvimos atmósfera. Eso permitió el salto del mar a la Tierra. Hubieron células, seres vivos que mutaron y empezaron a vivir con un medio aeróbico. Pero esto fue posterior. Por lo tanto, nosotros tenemos precisamente memoria, tenemos memoria genética. Y cuando una célula llega a ese punto, dice, Dios mío, ¿cómo se lo montaba mi tatara, tatara, tatara abuelo? Fijaros que somos la pera. No vemos lo evidente. Un ejemplo tonto. Fijaros que ahora hay cantidad de gente altamente preparada. Ingenieros, bioquímicos, biólogos, farmacéuticos, arquitectos, geólogos, ingenieros agrónomos. La pera, con idiomas, dos, tres idiomas. No tienen trabajo. El otro día estuve en contacto con un grupo que es genial. ¿Ves? La gente está diciendo, bueno, pues me voy a América, me voy a Alemania, me voy a no sé qué. Se han juntado gente, es un fenómeno que me encantó. Se han juntado gente altamente cualificada y han dicho, ¿sabes qué? Nos vamos a un pueblo abandonado. Hay montones de pueblos abandonados en el Pirineo, en Castilla, en muchos sitios. No hay nadie, la gente se ha ido. Y en esos pueblos había la posibilidad de tener un sistema de vida autosostenible. Esta gente se ha empezado a reconstruir esas casas. Se han puesto a trabajar, como dicen en Navarra, en auzolán, ¿ves? En comunidad. Han copiado el kibutz de los israelitas. Han empezado a reconstruir las casas que la gente abandonó. Han empezado a recuperar las terrazas. Han empezado a hacer cultivos ecológicos, a criar gallinas, a criar pollos, a criar cerdos, a plantar árboles frutales, a conseguir energía eólica, a conseguir energía solar. Y no han tenido que emigrar. Con sus conocimientos de ingeniería, se han montado un pueblo entero que está funcionando y les da de comer, les da casa. No tienen que pedir ni mendigar un paro. Eso dignifica. ¿Ves? Es para darnos cuenta de que no estamos aprovechando los recursos que tenemos. La célula lo hace. Cuando está a punto de morir, dice, a ver cómo se lo montaba mi tatarabuelo. Pues ella desmonta su ADN y descubre el mecanismo. El mecanismo es que la célula debe alcalinizarse, expulsando el potasio y captando el sodio. En la célula sana, el sodio está fuera y el potasio está dentro. ¿Qué hace la célula que muta? Expulsa el potasio e ingresa el sodio. Necesita conseguir ATP y lo hace mediante una reacción basada en el ácido pirúvico más glucosa más fructoginasa. Esa reacción basada en estos tres elementos, ácido pirúvico, glucosa y fructoquinasa, le va a proporcionar ATP más CO2 más alcohol. Esa es la mutación. Ahora la célula empieza a vivir sin oxígeno. ¿Por qué hay metástasis? Cuando una célula consigue sobrevivir en ese estercolero, tiene vecinas que también se están muriendo sin oxígeno y sin comida. Claro, la que se está muriendo dice, oye tía, ¿cómo te lo has montado? Dice, tranquila que te envío un WhatsApp. Y entonces le monta un ARN mensajero, que por eso se llama mensajero, porque lleva un mensaje. Es una cadena, un trozo de ácido ribonucleico.
en los ácidos ribonucleicos y en el desóxido ribonucleico hay información. Es la octavilla revolucionaria que utilizaban digamos, cuando habían las huestes proletarias en la revolución bolchevique, que salían por la calle lanzando octavillas, que era el mensaje, era el WhatsApp, pero de papel, para que la gente lo leyera y se apuntara a la revolución. Este lo que hace es que esta célula que ha mutado le envía un AR mensajero a la vecina. Y de esto la comunidad científica tampoco habla nada. Ese AR mensajero es decodificado por la célula vecina y muta. La de al lado a su vez le dice lo mismo, es una reacción en cadena. Oye, tía, ¿cómo te la has montado? ¿Ves? Y entonces coge el móvil y pone reenviar y le reenvía el WhatsApp. ¿Veis? Fijaros que es algo genial. Es decir, las células entre sí se empiezan a ayudar. Es decir, nos vamos a morir. Realmente es un acto de supervivencia. Es un mecanismo que no queremos verlo. Simplemente queremos matarlas, sin entender por qué están haciendo esto las células. Si las células no hubieran llegado a esta situación, jamás habrían mutado. Por lo tanto, ¿qué nos cuesta devolver el sistema de vida a la célula? ¿Por qué no pensamos en ello? No decimos que si una célula se vuelve agresiva y empieza a matar células vecinas para ocupar su espacio, habrá que parar a esa comunidad. ¿Pero cómo? Bien. Es muy importante entender este mecanismo de aquí, porque luego os hablaré de más cosas. Se trata de abrir puertas. Dicho de otro modo, la célula sana que muta a célula tumoral. Célula sana vive en un medio alcalino, con oxígeno, utiliza poco sodio, lo tiene fuera de ella. Vive con poco azúcar, no tiene que quemarlo, puesto que el oxígeno le proporciona grandes cantidades de ATP y utiliza un tipo de proteína que es la proteína levógira. Mucha gente dice, ¿qué es eso de proteínas levógiras? Bien, en la naturaleza hay dos tipos de proteínas, levo y dextro. Levo es girado a la izquierda, dextro es girado a la derecha. ¿Veis? Si yo fabrico proteínas con estos aminoácidos, porque claro, ¿qué es un aminoácido? Un aminoácido es una proteína, lo que un ladrillo a la pared. Si yo quiero hacer paredes, necesito ladrillos. Si yo quiero hacer proteínas, necesito aminoácidos. Resulta que las proteínas que yo sintetice con aminoácidos L serán estables en un medio alcalino. ¿Pero qué ha pasado? Que el medio se ha vuelto ácido, que el medio se ha quedado sin oxígeno. Claro, ahora la célula no tiene más remedio que empezar a cargar mucho sodio o a quemar mucho azúcar y a sintetizar unas proteínas con aminoácidos D. ¿Para qué nos sirve este conocimiento? Había un general famoso en la Segunda Guerra Mundial y que sobre todo se hizo famoso, ya no solamente por sus éxitos, sino por lo bestia que era, George Patton. Él decía que si querías vencer al enemigo, tenías que conocer no solamente a tu enemigo, sino de qué color eran las bragas de su mujer y las de su amante. Cuanta más información tuvieras, mejor. Bien, nuestro enemigo, por decirlo así, es la célula tumoral. Vale, muy bien. ¿Cómo vive la célula tumoral? ¿Ves? Nosotros no nos planteamos esto. Nosotros queremos matarla como sea. ¿Ves? Por eso, en medicina, lo que hemos desarrollado es simplemente cacería, destrucción de la célula. Si yo tengo un tumor, lo primero que tengo que hacer es cortarle la cabeza al tumor, si se puede. A eso le llamaríamos la cirugía, reducir la masa tumoral. No decimos que no. No decimos que si hay una manzana podrida, esta pudre un cesto. Hay que quitarla. O si no puedo entrar quirúrgicamente, quemarla, a la hoguera, ala, achicharrar la célula, la radioterapia. Tampoco nos diríamos que no. O sea, si yo no tengo acceso quirúrgico y está ese tumor, me puede dañar una parte noble, puede poner en peligro la vida del paciente, pues ese ataque, digamos, con el lanzallamas nos puede venir bien. ¿Vale? Otra opción es envenenarlo, envenenamiento. ¿Veis? Fijaros que mentalmente estamos en la Edad Media, no hemos avanzado. Decapitación, hoguera, envenenamiento. Estamos realmente como en el siglo I. Fijaros que siempre ha sido esto. Al enemigo hay que matarlo como sea. Y cualquier forma de matarle es correcta. Bien. Pero si pensamos como en el siglo I o como en la Edad Media, queda una cuarta vía, el asedio. El asedio implica acorralar al enemigo en su castillo, dejarlo sin agua y sin comida. Claro, si yo sé que la célula tumoral necesita mucho sodio para vivir, le voy a decir al paciente oncológico que coma sin sal, como si fuera hipertenso.
Si yo sé que la célula necesita mucho ácido para vivir, yo tengo que alcalinizar el sistema. Si yo sé que la célula necesita azúcar, pues habrá que dar una dieta pobre en azúcar, como si fuera diabético. A un diabético le quitamos el azúcar y no pasa nada. Le vamos a quitar las proteínas, digamos, enzimas proteolíticos con acción selectiva. ¿Veis? Por ejemplo, están los trabajos de Max Wolf y Ellen Benítez con la papaya. La papaya y la piña tienen dos enzimas, como son la bromelina y la papaína. La bromelina de la piña y la papaína. Fijaros que con esas enzimas se pueden destruir estas proteínas dextrógiras y luego hiperoxigenar el sistema. Claro, si nosotros hacemos esto, ¿qué pasa? Que vamos a dejar a la célula sin medios. Si nosotros dejamos a la célula sin medios, la célula no puede vivir. Si le quito el azúcar, le quito los ácidos, le quito todo. ¿Veis que ahí viene una genialidad? ¿Cuál es la otra genialidad? Fijaros que otro Warburg era 1931. En 1901 hubo otro genio. En 1901 nace Linus Pauling. Linus Pauling fue dos veces premio Nobel. Uno de medicina, y otro de química y otro de premio Nobel de la Paz. De química, porque fue un químico genial. Hizo unas aportaciones extraordinarias al campo de la química. De la paz, porque luchó para que sus descubrimientos no fueran utilizados para hacer armas químicas. ¿Veis? Fijaros, este hombre hizo unos grandes descubrimientos y fue dos veces premio Nobel. Qué poco se habla de Linus Pauling. Gran persona y un humanista extraordinario. A él le diagnosticaron un cáncer. Le dijeron, tío, te quedan dos telediarios. Era joven, tenía 50 años. Resulta que era contemporáneo de Otto Warburg. Conocía los trabajos de Otto Warburg. ¿Ves? Dios los cría y ellos se juntan. Los dos eran premio Nobel, pues los dos se conocían. Él le explica, tío, cuéntame cómo vive la célula tumoral. Y el otro le explica cómo vive. Claro, él es un químico de narices, como dice en Navarra, del copón. Sabe un montón. Y se da cuenta que hay una enzima. Ácido pirúvico más glucosa más fructoginasa. Esta enzima es fundamental. El ácido pirúvico y la glucosa no pueden reaccionar si esta enzima falta. Resulta que él, como buen químico, sabe que la vitamina C es capaz de inhibir a la fructoquinasa. Y se plantea, ¿y si me pongo yo a tomar vitamina C por un tubo, qué pasará? Pues, ¿qué pasó? Que en lugar de morir a los 52 años, murió a los 94. ¿Por qué no damos vitamina C a los pacientes oncológicos? Si entráis en YouTube y ponéis Linus Pauling, veréis que hay un YouTube de una conferencia y le veréis a él mayor con una vitalidad tremenda y se murió de viejecito, de lo que se nos tenemos que morir todos. Y él hablando de la vitamina C y la comunidad internacional diciéndole que se le ha ido la pelota. Pues bendito loco, que encontró un sistema que no estamos usando. Por lo tanto, si nosotros, con todos esos conocimientos que tenemos, los vamos utilizando de un modo correcto, pues vamos a conseguir respuestas sorprendentes. Entonces tenemos que cómo se puede corregir el problema, cómo recuperar la función del hígado, del riñón y del pulmón, cómo podemos eliminar todas las toxinas acumuladas en el organismo. Pues son los cuatro pilares de la salud, la dieta, los baños, el tratamiento natural y el tratamiento corporal. Fijaros que no es otra cosa que la medicina de la abuela. La hemos olvidado. ¿Ves? Yo tuve la suerte de formarme con un médico de leyenda aquí en Cataluña, el doctor Pagès, de aquí un gran tributo hacia él. Y me enseñó cosas muy curiosas. ¿Ves? Decía que no puedes curar a un enfermo si no le limpias el intestino. Es fundamental la limpieza intestinal. ¿Ves? Fijaros que era extraordinario. ¿Ves? Fijaros nuestras abuelas. En cuanto estábamos enfermos, no se lo pensaban dos veces. La abuela se arremangaba y te atizaba una lavativa. Te limpiaba el intestino. A nivel popular ha quedado eso de que ya está la abuela dando por culo. Porque claro, la que ponía lavativas en casa era la abuela. Fijaros que son cosas que las hemos oído, pero no hacemos caso. ¿Qué más hacía la abuela? También lo hemos oído siempre, ahora vendrá la abuela y te pondrá caldo. O sea, la que nos ponía caldo en casa, la abuela. ¿Y los caldos qué eran? Arroz caldoso, sopa de cebolla, sopa de ajo. ¿Ves? Fijaros,
sopa de tomillo, la farigola, que dicen sopa de farigola aquí en Cataluña, ¿veis? Fijaros que son sopas que además llevan plantas como el ajo, como la cebolla, como el tomillo, que son, el ajo es antiséptico, mejora la circulación, es depurativo, la cebolla es diurética, también es antivírica, el tomillo es balsámico, nos limpia el pulmón, es expectorante, es sedante del sistema nervioso central. Es que cuando empezamos a mirar las características, nos acordamos de Hipócrates de Cos, que tus alimentos sean tus medicamentos, que tus medicamentos sean tus alimentos. Son cosas que están allí, lo que decían los abuelos, está todo inventado, y es cierto, no lo estamos aplicando. Fijaros que, por lo tanto, ¿por qué es importante la limpieza de intestino? ¿Por qué es lo primero que hay que hacer? ¿Ves? Todo el mundo sabe, perdonáis que volvamos a ser un poco escatológicos, ¿ves? Fijaros que todo el mundo sabe que la caca se pega. Por eso al lado de la taza del váter todo el mundo tiene una escobita. ¿Ves? ¿Qué molesta de un aseo público cuando abrimos la puerta y la taza está llena de excrementos? Inocentemente tiramos de la cadena, no se va. Ningún digestólogo que se precie jamás te haría una colonoscopia sin limpiar el colon previamente. Te dicen que hay una carcasa de restos fecales que impide ver la mucosa. Fijaros la expresión, carcasa de restos fecales. Es como una chimenea. Si yo hago chimenea, se llenará de hollín. Tenemos claro que hay que desatascar las chimeneas y nadie desatasca el intestino. ¿Qué pasa si yo no limpio el intestino? Nunca nos lo preguntamos. ¿Ves? La función del intestino es recuperar el agua que usamos para hacer la digestión. Si nosotros no recuperásemos ese agua, haríamos diarrea. ¿De cuánta agua estamos hablando? Un adulto, para digerir los alimentos, usa 5 litros de agua. Que no lo pensamos. ¿Que de dónde salen los 5 litros de agua? Pues simplemente que nos sentemos a la mesa a comer, nuestro estómago va a segregar 2,5 litros de jugo gástrico. Eso es agua con clorhídrico. Y 2,5 litros es la mitad de 5. El 95% de la fruta y la verdura que ingerimos es agua. Lo sabemos. El vaso de agua que bebemos es agua. Si comiéramos carne o pescado, el 70% de la carne es agua. Luego están los jugos biliares, agua con bilis, jugos pancreáticos, agua con enzimas pancreáticos, jugos intestinales. Cuando sumamos, hemos hecho una macrosopa de 5 litros de agua, que con el clorhídrico del estómago hidrolizamos los alimentos, con las bilis emulsionamos grasas, con los enzimas pancreáticos liberamos aminoácidos y con el resto del agua diluimos los micronutrientes, tales como son vitaminas, minerales, oligoelementos y elementos en trazas, para que de ese modo sean absorbibles por el intestino delgado. Ahora el intestino delgado puede absorber nutrientes y lo hace. Llegamos al colon. Al colon lo que me llegan son 5 litros de agua y restos no nutritivos. Ahora mi colon tiene que recuperar el agua. Si nosotros no recuperásemos ese agua, perderíamos 5 litros de agua después del desayuno, después de la comida, después de la merienda y después de la cena. Perderíamos 20 litros de agua en 12 horas. Nos morimos. ¿Qué es lo que le pasa a la gente con cólera, tifus, disentería? El colon deja de hacer su trabajo. Te deshidratas y te mueres. Pero claro, si yo recupero el agua, ¿a dónde va el agua? Otra cosa que no pensamos. El agua vuelve a la sangre. El intestino recupera el agua y vuelve a la bulimia. ¿A dónde va? Anatomía vascular de primero de carrera. Podéis mirarlos en anatomía de Testir la Target, por ejemplo. Vena hemorroidal desemboca en la vena mesentérica inferior. La vena mesentérica inferior desemboca en el sistema porta y el sistema porta desemboca en el hígado. Toma ya. Todo el agua que recuperamos del colon va al hígado, derechita. Claro, resulta que yo tengo los excrementos pegados de la pared intestinal y el agua, al ser absorbida, pasa a través de esta carcasa de excrementos. Lo que estoy metiendo en sangre, literalmente, es una infusión de aguas fecales. Si yo le envío 15, 20 litros de aguas fecales todos los días a mi hígado, ¿no se va a embozar? ¿No se va a estropear? La gente pregunta, ¿y cómo he podido coger yo una hepatitis? Pues bébete un vaso de aguas fecales y luego me lo cuentas. ¿Cómo no se curan nunca las hepatitis? Claro, si no limpiamos nunca el colon. ¿Cómo quiero curar yo una hepatitis? Enviándole un medicamento para curarle, pero enviándole 15 o 20 litros de aguas fecales por el otro lado. Es como se dice en Navarra, estamos haciendo un pan con dos hostias. Es decir, el tonto. Cosas tan claves
no las estamos entendiendo, no las estamos aplicando. Por eso es tan importante limpiar el intestino. Fijaros que antes había la expresión de la purga de la abuela. Las abuelas nos purgaban en primavera, en verano, en otoño y en invierno. No lo hacemos. Quiera tomar el aceite de ricino, el agua de carabañas, la lavativa. Es muy importante la limpieza de colon. El colon tóxico que siempre has hablado. Por lo tanto, fíjate que también, si yo tengo un paciente que tiene cáncer y le pongo quimio, que la quimio habitualmente es muy hepatotóxica, y a ese hígado yo le estoy enviando aguas fecales del colon. Le estoy enviando las aguas fecales del colon. Le envío los ácidos grasos de desecho y le pongo quimio a tres bandas, ¿cuánto tardará en petar el hígado? Qué curioso que al iniciar los tratamientos de cáncer, la segunda parada del cáncer habitualmente es el hígado. Claro, si yo no dejo de enviarle aguas fecales y no dejo de enviarle ácidos grasos y no limpio el hígado, la quimio me va a dañar el hígado, porque ya está al límite. Ahora, si yo empiezo a sacar las grasas por la piel, con baños de agua con sal, como os explicaré, si yo le doy una dieta rica en agua que me limpie el hígado, si yo limpio el colon y dejo de enviar agua sucia al hígado, ese hígado resistirá perfectamente el embate de la quimio, la podrá eliminar, tendremos el beneficio, pero no el inconveniente. No se trata de hablar mal de las cosas, sino de la forma en que hacemos las cosas. Hasta la quimio puede servir. La gente pregunta, ¿tú no estás en contra de la quimio? Digo, no. Hasta un buen puñado de estiércol sirve para tener una rosa. Que ese estiércol nos sirva para que la rosa sea el enfermo. Todo es útil, pero usándolo bien. Si lo usamos mal, mal rollo. ¿Ves? Por eso yo siempre hablo de medicina complementaria, no de medicina alternativa, en lugar de. Siempre estamos peleándonos. No, no. Vamos a utilizar, vamos a unir fuerzas.